Pues acaba de finalizar el día 1B de competición y está con nosotros Javier Veiga, actor, presentador y también jugador de póker. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, llevo casi ya madrugadas. Vemos que has pasado el corte, has pasado con 40 y tantas mil fichas. ¿Qué te ha ido la jornada? Pues ha sido un poquito rara, ¿verdad? Porque yo he estado con 50 y pico mil puntos, pero he tenido dos veces damas que me he encontrado con reyes. Por suerte, las otras veces lo he intuido y en las he tirado a la lona, porque estaré ya fuera del torneo, bueno, a menos que hubiese caído la dama. Y en la última mano es que he tenido un poquito de suerte, porque es una mano un poco extraña y me he doblado en la última mano de la noche. O sea que bueno, iba muy, muy corto mañana y al final pues vengo con más o menos la media. O sea que una jornada extraña, pero al final ha sido muy bueno el final. ¿Qué tal ha sido el día? ¿Qué tal te han parecido los compañeros, los rivales, etcétera? Bien, bueno, yo creo que lleva tiempo sin venir aquí a La Toja y desde la primera vez que vine ahora, el nivel es cada vez más alto de la gente. Yo creo que el mejor nivel tenéis el torneo principal de los que hacen aquí, con lo cual yo creo que es el que viene gente más de mejores jugadores, ¿no? Y la verdad es que el nivel es muy bueno. Yo esperaba que hubiese más gente, que hubiese 100 cada día uno, pero bueno, mañana quedamos la mitad ahora, o sea que queda. Pero hay muchos buenos jugadores y va a ser como complicado esto, seguir avanzando puestos en esto. Bueno, y además del póker, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos verte? ¿Qué proyectos tienes ahora en adelante? Bueno, estoy preparando teatro ahora mismo, un espectáculo que estrenaremos en septiembre en Valladolid, se llama Amigos hasta la muerte, y estrenaremos en septiembre y luego iremos a Madrid en enero y haremos primero un poquito de gira por toda España y luego estrenaremos en Madrid, espero que largo y tendido, y no sé si estaremos por Galicia, espero que sí, pero está todavía como un poco todo armándose. Bueno, pues te echamos mucha mierda, como se dice en el arco teatrero. Hacemos ya la entrevista al final del día 2, la hacemos otra vez, a ver si sigo todavía, a ver si tiene un final de día como el de hoy. Bueno, pues nosotros esperamos hasta mañana, hasta el día 2, a ver si es verdad que Javier sigue con nosotros, y en ese caso haremos la entrevista de nuevo. Nosotros nos despedimos, ponemos punto final hasta mañana con este broche de oro, con esta entrevista, y ya sabéis que estáis aquí en www.poker10.com.